La Secretaría de Hacienda asegura que la colocación de bonos por parte de inversionistas extranjeros es una muestra de la confianza que tienen en la economía de México. La deuda del país, cercana a 50 puntos del Producto Interno Bruto, no representa riesgo para las finanzas de México y muestra de ello es que, a pesar de la volatilidad mundial, México tiene acceso preferencial a los mercados financieros internacionales en condiciones muy favorables, comentó el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. La gente que pone su dinero en el país, que le pone un precio al dinero del país, es la que ve las fortalezas de México y la que puede comparar con otras economías en términos relativos. Lo que nos está diciendo es que nos ven fundamentos sólidos, que deciden estar en México, deciden invertir en México. Al participar en el foro Fortaleciendo la Responsabilidad Hacendaria y el Manejo de la Deuda, organizado por la firma calificadora Fitch Ratings, Aportela destacó que la colocación de bonos Samurai refleja la confianza que se tiene en México. Explicó que con la colocación en el mercado japonés de 1.250 millones de dólares, concluida la madrugada de este jueves, se confirma que México goza de confianza a nivel internacional. En este mismo foro, el director general de la agencia calificadora Fitch Ratings alertó que la deuda y la corrupción aún no afectan la calificación de México, pero son factores de preocupación para la firma. Si se sigue deteriorando el indicador, podría preocupar el crecimiento económico. Si por alguna circunstancia externa, que hoy no se me ocurre, vemos un crecimiento económico mucho menor al que hemos tenido, podría ser otro elemento. El directivo de Fitch aclaró que actualmente la calificación de México es BBB+, con una perspectiva de estable, lo que es muy bueno, dijo, en las condiciones de volatilidad actuales. 11 Noticias, Marco Antonio Reyes.